Chicos, me acabo de encontrar con mi familia Yolotrol, a los tiempos que nos vemos, él es mi tío Fernando, le gusta mover la cabeza como tonto, bueno, al parecer a todos les gusta XD, también está Stuart Ramírez, Ratatouille Hernández, la prima Camila, qué rica está la prima, y todos nosotros incluido yo, somos el ejército más grande de mi capitán Yolo, espera, ahora que me acuerdo el tío me debía dinero, toma, bueno, tal vez maté al equivocado, saben que, no sé cuál es así que mejor muéranse todos hijos de la B. ¿Qué onda gente? Sean bienvenidos a otro nuevo éxito, para este exitoso canal XD, y hoy veremos cómo actúan los diferentes tipos de jugadores en distintas situaciones, desde el más novato, hasta el más profesional. Tuve que cambiar de camarógrafo para esta ocasión, ya que el anterior estaba deprimido, y no tenía ganas de trabajar. ¡Quiero coger! ¡Quiero coger! Pobre hombre. Sígueme en mi cuenta de Instagram, por si quieres aparecer al final de mi próximo video, y ya que estamos, te agradecería si me fueras a seguir a mi Switch, donde sé hacer directos jugando diferentes juegos y hablando con ustedes, y yo sé que le diste a este botón de aquí mientras hablaba, pero si lo vuelves a hacer se te va a caer el pito, quedas advertido XD, y por eso ahora te invito a suscribirte, no me dejen embeído como la chica que me gusta, solo son dos clics, le das en suscribirse, y después, tocas la campanita y le das en todas las notificaciones, bueno en realidad fueron 3 clics XD, pero me motivarías muchísimo a seguir subiendo contenido, y bueno, unos 20.000 likes para saber que este video les gustó, y ahora sí, comenzamos. Suscríbete. Sé que eres nuevo en esto, pero se supone que debes grabarme desde lejos, no mostrar mis granos pelado, me voy a lanzar desde la construcción más alta de la ciudad, ya sé, soy un loco, pero ya vi tutoriales en YouTube de cómo hacerlo a Jerónimo ahí voy, ay no ya valí mierda. Yo lo haré desde el edificio más alto de Los Santos porque soy un crack, así que ahí voy pelado, ahí mi cabeza, pero solo fue un rasponcito, o si miren cómo lo hago, libre soy, me siento como los caballos cuando vuelan, no se preocupen que soy todo un profesional en esto, y lo tengo todo fríamente calculado, es hora de hacer un aterrizaje perfecto, ouch, mi culo, pero al menos no me morí XD. Yo soy capaz de caer aún más lejos de donde cayeron esos dos, en especial el novato, que se partió la cara en el primer segundo, ayúdame quedé bujeado, ay dale suave que me voy a vomitar, y listo, he llegado a la playa, a casi 300 metros de donde salté, soy el mejor, y además aterrizaje perfecto, no espera Hola, me llamo Franklin, jijijiji, disculpa estoy nervioso jeje, y quería decirte que estás muy linda. Lo sé, me lo dicen siempre. De nada, y pues, me preguntaba si podríamos salir algún día. No gracias, yo me merezco un hombre de verdad, no un niño, además eres feo. ¿Qué hubo nena? Acabo de comprar una caja con 11 bombones, y me falta uno, dime quién te dio permiso de salirte de la caja. ¿Qué andas de sapo? Bueno, vamos a mi casa a ver Netflix ya tú sabes. No qué asco, la gente no puede verme con un feo. Bueno, lo intenté. Espera, oye, ¿ese es tu vehículo? Sí, es mi vehículo. Se ve que a pesar de ser feo tienes buenos gustos. Obvio nena. Bueno entonces sí quiero ir contigo. Lo siento, pero no me gustan las interesadas. Cuando dejes de ser interesada me avisas, uno ya no puede andar en su bici normalmente espera, pero si yo no sé andar en bici, Oye guapa trepa ese culo al auto ahora mismo, que hoy serás mía. Ya pues de una. Solamente es correr, eso facilito obviamente que lo puedo hacer sin problema. Guau, joder ya no avanzo ayuda. Yo tengo chicas que me hacen porras y se vuelven locas, esta carrera se las dedico a todas ustedes guapas, ya vuelvo. ¿Quién era ese tipo? No sé pero estaba feo. Y uso ropa de correr porque así lo hacemos los profesionales, uff, buena carrera me pegué, ya volví mamis, y gané la carrera. Dije, gané la carrera. ¿Y a quién le importa?
¿A este le importa? Ay, lo siento, para ti no era, era para ti. Mira lo que me haces hacer, ve. Bueno, para estar chatos a ti también, te limpio la basurita de la cara, bebecita. Yo hasta con ropa elegante te puedo ganar una carrera, solo observa cómo voy a la velocidad de la luz, voy súper rápido porque soy muy veloz como el Rayo McQueen. Ay, espera, ayúdame, estoy quemando, por favor llamen a los bomberos. Dame cola. Bueno, ya me dio sed, me tomaré una refrescante cola de limón. Prefiero esto antes que la cerveza, no tomen niños. ¿Y qué? ¿Acaso piensas que tomamos de maneras diferentes? Pues sí, yo la tomo con el culo. Voy a saludar a mis amigos de toda la vida. Y yo le dije, Sofía, espera, ese no es mi nepe, jajajajaja. Jajajaja, si esa Sofía si se pasa de loca XD. ¿Y tú quién mierda eres? Soy famoso y estamos grabando. No me importa, queda detenido por hablar de mi esposa Sofía. Alto ahí, vagabundo pervertido, queda detenido porque me da la gana. Claro, oficial, con mucho gusto. Na mentira que eres loco, tomen sas, todos se van a ir al c***o, guajajajajaja, y me robo su auto porque me da la gana. ¿Qué onda, pa? Vengo a visitar a mi abuelita que está encarcelada en la celda 3. Oiga, señor, usted no puede estar aquí. Ay, a mí no me toques, estúpida, respeta para que te respeten, y tú ya no me veas calvito, mi pelo idiota. Por favor, no nos haga nada, papito rico. Así me gusta. Solamente necesito marcar en el mapa a la ubicación a la que quiero ir, y seguir la línea morada que me aparece en el radar, más fácil que secuestrar niños. Acabo de llegar con el auto hecho pija, pero por lo menos llegamos a mi destino, y es más, sanos y salvos. Ejem, dije, sanos y salvos. El chiste era que explotaras carro de mierda. Yo lo único que necesito es un avión y nada más, yo mismo creo el camino, además que llegaré mucho más rápido, y ahí lo tienes, chaval, aparcadito y todo, y ni siquiera ocurrió una tragedia. ¿En serio no pondrán una explosión o algo? Jijijiji. Porque dicen que es difícil andar en moto. Prepárense para esto, el mayor salto que verán en sus vidas. Camarógrafo, graba esto, quedará para la historia. Oye, 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 espera, cuidado con la cámara. Voy a manejar en contravía para que vean que soy todo un crack con la moto. Yo sí puedo andar en contravía, no le tengo miedo a nada de nada, solo se vive una vez, hasta por las montañas voy con una moto y me pego saltos que te dejaran flipando en multicolores, y me meto por sitios donde la lógica no me lo permite, ahí voy mi loco, watchen esto, arrecho nunca muere, y si muere muere arrecho. Yo ni siquiera necesito una moto para moverme, solamente con mi imaginación puedo fingir que estoy en una, además que no contamino el aire con ese humo peligroso, y puedo realizar acrobacias en el aire, su envidia me hace más fuerte, ya tú sabes, y por si fuera poco, puedo irme volando a lo diriririr por los aires, yo soy el crack. Ya nada, antes de que cierres el video, quería decirte que vayas a ver mis anteriores videos, porque si te gustó este, los demás también te gustarán, y sígueme en mis redes sociales, donde subo más contenido entretenido, sígueme en Twitter, crack, quiero ver a más de ustedes por ahí, jejox, y ya sabes que mi Switch está disponible, sé estar activo en la noche tipo 6, 7 u 8 XD, en serio aprecio que te hayas quedado hasta el final del video, muy pocos lo logran, los que no llegan hasta acá es porque se murieron de la risa, y ya hasta los están enterrando en el cementerio XD, gracias, y pues nada, no olvides suscribirte, darle a like, comentar y compartir el video con tus noobs favoritos, y nos veremos en unos días con otro nuevo video, activa la campanita para que no te lo pierdas, toma agua, cuida a los animalitos y a tu familia, adiós.